chécate este, mira, pásame la No, ese pan no te lo puedo pasar, ese. Ay, no. Oye, pero ¿cómo le haces para que la frutería? No, no, ¿cómo le haces así? ¿Le picas así, lo que? No, pero y luego se quita la ropa sola. Ese es un negro, don Chucho. No, es una vieja. Una vieja amiga. Que tiene el sombrerito verde en la toalla. Ya te perdí, pero no viene la pizza. Comiendo pastel en la dirección. En el rancho daban clases así, por eso me acordé, cuñado, ¿no? Bueno, no, ya pueden tomar asiento, buenas noches. No, ¿cómo que no me lo va a tomar si no tiene por dónde? Siéntese. Se saliendo la teacher de la cámara, era. Ya me ando saliendo. Mocha. Estoy mocha, ahí estoy. Ay. A ver, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el día? Ay, yo más o menos ahí. ¿Por muy qué, bien, más o teacher. Menos? Ah, está haciendo frío. ¿Pero trae su cobertor? ¿Cuál cobertor es este? ¿Cómo se llama esta madre? Jorongo. Jorongo es el que no ha llegado ahorita, ¿no? Juanjo. Ah, es el jodongo. Póngale cero por llegar tarde. Sí, ya lo pasamos de dirección a Juanjo. Que firme reporte. Más bien pásenle la dirección. Ya le pasó la dirección. No, ¿cuál? ¿Para qué lo quieren? Más bien que le pasen la dirección. Para que llegue temprano, hombre. Siempre llega tarde ese mocosuelo. Sí, mocosuelos. No todos. A ver, vamos a saludar otra vez ahora a todo el público que nos está viendo. Dice, hola, buenas noches. Cita de Marvin. Buenas noches, cita Marvin. Es la secretaria de aquí de la... Ah, sí. Es la que compra los pasteles. Es la que se roba el dinero para los pasteles. ¡Epa! ¡Ah, no! Es la que anda con el intendente. No, esa es otra. La otra maestra de quinto B. Sí, la maestra. Usted anda con el director, ahí me dijeron, maestra. ¿Quién le dijo? No, entendiste mal. ¿Quién se peinó? ¿Quién se peinó? Que andaba en un mandado con el director, pues no, anda con el director. No le... ¿No le cae bien o qué? Ese, con el maestro de ciencias, ese sí anda con ese. Oye, ese es una persona muy aplicada. ¿Por qué? Porque, pues, así es, ya es bonito. Porque si no diera historia, así yo, como yo tan puñeta. Yo pensé que porque no sacaba ni un 5 o algo, no pichaba no, nada. No coopera. No saca ni un 6 el güey. El maestro lo invitó a la casa. ¿Quién? Ni un 6 sacó. El director. Es que dijeron. ¿Dijeron, teacher? No, yo no ando con nadie de aquí de... De los directores. Porque don Chucho anda bien sobrio, maestro. El director. Sí, maestra. ¿Don Chuchito? Yo no, maestra, yo sería incapaz. Por eso vive aquí siempre. Yo sería incapaz. No, no es visco, pega cuando avienta los ojos. Es envidioso, tú nomás que no puedes. Ay, maestra, se está metiendo el sol. ¿Qué eres? Está muy fuerte ese foco. Apagan ese foco. Llega tarde, maestra, póngale cero por burro. Pero trajo lonche para todos. Sí, trae lonche. ¿Trajo lonche o no trajo lonche? Trajo lancha. No traje lonche, se olvidó, maestra. No, regrésese, por favor. Vas para afuera. ¿Dónde quita las pinches hamburguesas, cabrón? No. ¡Ah, chingue su maestra! ¡Ah, no, que se vaya! ¡Ah, que se vaya, chingue su maestra! A ver, explíquenos, Juanquito, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó tan tarde? Porque salimos tarde de trabajo, maestra, del otro. ¿De cuál otro? Como trabajo normal, como toda persona ordinaria. ¡Ah, chinga! Trabaja en un autocinema, maestra. ¿En un autocinema? No, en el... Les va avisando a todos que ya se acabó la película. Les toca los vidrios. Ni modo, entonces de castigo lo vamos a hacer. ¿Qué? ¿Trajo su tarea de partido? Profe, que nos las toque. Sí, a todos, entonces. Finita. La guitarra. Ah, ok, la guitarra. Una tarea. Súbete a mí. Sí, toque. Para que termines con sabor a mí. Tócamela. Hoy estamos en clase de música. Sí, maestra. Traemos nuestros instrumentos, ¿verdad que sí, Lindoro? Sí. ¿Trae sus instrumentos? Él es el cantante, maestra. Yo tengo el bajo. El bajo. Lo tenía abajo. Yo tengo el bajo, pero no lo traje. No lo usa, dijo. Traigo el órgano.
No, no, no. Pero lo dejé también allá en el carro. Ay, no, debe de traer. Oye, maestro, ¿me puedo sacar unas barras entonces, ¿no? Y el órgano es de pila. Le trae dos. Triple A. A ver, vamos a leer los mensajes que el día de hoy tenemos. Ya tenemos a la gente ahí que nos está saludando. Están en la Escuela TV. Estamos por las clases virtuales. Es de Altar Curnia, la Escuela TV. Clases virtuales, ¿y ya es, cuñado? Así, ahorita les vamos a enseñar todo. Dice que saludos a todos los del Mercado Estelán. El día de hoy, ¿trajeron todo su tarea? ¿Trajeron su instrumento? A ver, vamos a mostrar sí, su instrumento. Sí, maestra. Se me antoja. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo? ¿Qué? Se me como se pide. Te va a regañar el director. Maestra, el Chucho está privando. ¿Qué? ¡Así me río, chingada madre! ¡Que no se ríe! ¡Ay, la riata! ¡Hola! ¡Don Chucho! No, no, se llama Viagra, maestra, este. ¿Por qué se llama Viagra? Porque me mantiene parado. ¡Oye, oye, oye! Maestro, se metió uno en el camión tocando. Pues sí, venía del trabajo, toque y toque. ¡Sí, ya llegó el conserje! A arreglar la luz. A partir de la próxima semana se queda sin programa. A ver, ay, ¿quién trajo su tarea el día de hoy? Yo. A esos que suenen sus instrumentos. Ay, qué bonito. ¿Quieres tocar la salta? No, no. Qué bueno. Aquí. Hay una flauta, pero con cremita y guacamole. Ah, qué rico. Sé que traga. A ver, bueno, vamos a empezar con el que llegó tarde el día de hoy. No, porque él sí sabe. ¿Él sí sabe qué? Tocar. ¿A poco? Pues sí. Entonces, ¿quién empieza primero? Ah, bueno, sí, Fernando Delgadillo. El machín Chorrea. ¿Quién va a comenzar? El machín Chorrea. ¿Quién va a comenzar con el tarea? Pues el más pendejo primero. Bueno, yo voy. Te agárrame la rieta, ¿te agarra? La vieja. No se puede reproducir el video, inténtalo de nuevo, ¿qué pedo? Ya no hay productora, ya. Ay, está el bicho. ¿Qué te paraste tú? Déjame paro aquí. Ahí estamos, ahí nos vemos bien. Es que no tengo foto yo para el flyer. Ya tengo. Aquí lo borro todo. Parece ahí, maestra, porque están las fotos, salía así. ¿Cómo salía? Sí, no, es que no. Es que tengo que estar en la misma. Sí, para que. Bueno. Sí, para hacer el flyer de la otra semana. Ahí está. Ahí está, la foto, ver, señor director. ¿El director? Bueno. Yo voy a hacer mocha. Ven, mi Viagra para todo, mi Viagra para todo. ¿Cómo le hizo? A ver, pásale enfrente. Ya está parado. Caimancito el día de hoy. Peloncito, nada más es este. A ver, Caimancito, muéstrenos su tarea. ¿Quieren que le muestre mis maracas? Sí. ¡Sí! ¡Sácalas! Toque las maracas. Sí, una está más grande que otra. Es decir, que se te cayó una, ¿verdad? Normal. Ah, espérese, del otro lado. Es por el golpe de ese chiquito. Por el golpe cuando estaba chiquito, porque... Sí, me cuello en un sub y baja. Sí, bueno, ya no. Es que no me dijeron que era de dos. Mientras subiste desde arriba. Que nos escuchan, ya nos escuchamos porque necesitamos comenzar con la clase. Pues vale, vale, aquí nos escuchamos con madre. Que sí me oyen, sí me oyen. No. Y no es el bastón. Nada más chequele que sea porque sí está frío. Acuérdense de compartir porque el día de hoy vamos a ver quién lleva su certificado por ser. Él, ¿sí se escucha? Sí. Sí, pues ahí está escuchando. Por ser el mejor. Maestra, está viendo la tele él. ¿Quién está viendo la tele? No, profe. Está viendo la tele. Maestra con la. Llega tarde. Llega tarde. Se pone a ver la tele. Y no tiene lonche de todos. No, pero sigue 1-0, por cierto. De lejos decía, Mia Khalifa, ¿en quién sabe qué? No, ella es una importante donadora de. Sí, ser una directora también. Ah, donadora por la que se llama la dona. Maradona. Vendía dona. Porque le doran la dona. Ya se retiró de eso. Ya se retiró. Ya es una mujer del bien. Pues sí, pero los videos siguen siendo del mal. Control ese. A ver, Caimancito, ¿qué tenemos el día de hoy? Le voy a cantar una canción. Ah, ¿me va a cantar una canción? Una canción versada. ¿Qué es eso? Conversada. Es que es una canción que tiene muchas frases, estrofas, pero yo se la puedo rimar. ¿Quiere que se la rime?
Maestra. Entonces, es para que rime la canción, la melodía. Ah, ok, ok. ¿Qué te dolía? Ok. A ver, está haciendo la tarea. A ver, guarda silencio. Llega tarde, trae lunch, no trae lunch. Está viendo la tele y se mete en la tarea del otro. Y me, expúlselo, maestra. La toca cuando estoy parado. Quítese la maestra, quítese. No, y luego se te mete en medio. No. ¿Qué? ¿Qué? No, el compañero. Ah. Ese viejillo viene al güero. Se juntaba con Rafael Inclán, hasta usaban la misma barba. ¿No? Bueno, comenzamos, Carmencito. Una canción bien bonita, okay, que dice así. Una vieja y un viejito se cayeron en un pozo. Una vieja y un viejito se cayeron en un pozo. La viejita le decía, aprovechate, baboso. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para la barranquilla. ¡Ese es el Carrasco! ¡Ese es el Carrasco! ¿Qué está pasando? Maestra, se me cayó la peluca, chingazo. Ya nos dimos cuenta. ¡Queda reprobado! Por primera. Ya quisiera, maestra. ¿Para qué? Que está reprobado. ¡Ay! A mí no, que me fue nomás una vez, no hay problema. ¡Ay! Oye, eso sí me la dio de canto, güey. Muy bien, bueno. ¿Ya puedo ir, maestra? No, todavía no se puede ir. Maestra, hay una gente en línea que dice... ¿Qué dice? Maradona. Licenciado Miguel Galván, ya me dio miedo. Ah, ese le debemos, espérate, no. No es el que se murió. El de que me dice que le digo que le sale. La tartamuda. La tartamuda. Sí, es el de la tartamuda. Ay. ¿Qué pasó? No, está hablando del más allá. ¿De las más a dónde? Que se venga por más para acá. Maestra, es que vende cheve clandestina. ¿Cuánto cheve le mandamos? Y luego dice. ¿Sí? Que toquemos la de Estoy Ansioso. Estoy Ansioso. Ya sabe. ¿Quién dice? ¿Cuánto cheve le mandamos? Gallardo César. Hola, ¿qué onda? Saludos, maestra, dice que me toquen, canten el del acordeón, la de Estoy Ansioso. ¿Cuál es esa? Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa. Y ya no para sacármela de veras. Ya ¿y no qué? ¿Y qué me di unas mamás? Este viejo es bien grosero. ¡Ah! Bueno, bueno, que... No, maestra, ya le tengo mi tarea, abre. Por favor, ya siga con la tarea mejor. Muy bien, maestra. Yo por los pastorcitos. A ver. Ah, que ahorita estamos haciendo promoción. Para todos los niños, escriban su cartito. Cálmate, mi rin. Cállense los hocicos, mendigos envidiosos. Él es una persona exitosa y emprendedora. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué va a cantar el día de hoy? Tengo varias opciones, maestra. Tengo, por ejemplo, la canción de la Nacha. ¿Se sabe la de la Nacha? ¿De la Nacha? Se la toco. ¡Ya ve, maestra! ¡Déjale, No, no, esa es una canción muy fea, muy fea. No, tengo otra canción, tengo por ejemplo la canción del Titanic. ¿La del Titanic? Sí, que por cierto recuerdo yo esa vez, estaba yo ahí. Sí, lo sé. Yo les dije, ese barco se va a hundir. Ay, yo les dije. Veras, primera vez, me tomaron por loco. ¿Y luego? Les volví a decir, ese barco se va a hundir. Segunda vez, me tomaron por loco. Tercera vez les dije, ese barco se va a hundir. A ver si me sacaron del cine, chingo. ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, maestra! No. ¿Qué andas haciendo? Bueno, ¿no les gustó ese chiste? Digo, esta canción. Ah, era chiste. Era canción. Bueno, canción. La del columpio. Ahorita que estaban pidiendo la de... ¿cuál? Ah, la del columpio. La del columpio. Para caguamear. A ver. Ahí va. Hijo, que caguas y lo mea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se estaba lanzando el columpio. Anda bien. No les gustó mi tarea, hombre. Maestra, siempre sale con su mamá a dar la vuelta. Sí. Ay, no les gustó mi chiste. ¡Ya me lo chingaste! No, no. ¿Qué tanto le estás muriendo? Ya no va a funcionar eso. Le va a parar, dice. No, deja. Ya le dejó el hoyo bien grande. No, deja tú. Nomás te la dita más chiquita. Pues, es que... Era... Ay, Dios. Sin darlo a desear. Mío. Ahí está. Esto es lo mío. Y la sabe usar. ¿Para qué la quiere? ¿Qué? Como no, si sí sé caminar. Diokis. ¿Qué pasa, Lindoro? ¿Qué no, pasa? No, la tarea, Ticho. Yo. Lindoro. Le valió mal. ¿No hizo la tarea? No la hice, Ticho. ¿Cómo puede quedar mal aquí delante de todos los compañeros virtuales? Copas. Pero, mire, no le sé muy bien aquí al acordeón, pero sí sé tocar las teclas muy bien.
maestra, es la de aquí. Mire, este vigío, volada, sal de Bresta, sí. ¿Sal de quién? Sal de Bresta. ¿Este qué está haciendo? Al de ese, sí, al de ese, teacher. ¿A qué? No, ay, la mire, mira para abajo la teacher. ¿De quién? No, a teacher. Maestra, ¿qué pasa? Sentado, que tengo que mirar para abajo. Que pase, que llegó tarde. Que pase, que llegó tarde. Pásale. Cante. Pásale. Que cante la de como río de agua viva. Que bueno. Yes, lleva que vean que. A ver, ¿usted sí trajo su tarea? Del cielo, os pido las naves. ¡No, no puede andar! Soy yo. Profe, ¿qué hay que hacer? No te digas, abre. Mi material, quiero tener el instrumento. Aquí está. Vamos a alabar al Señor. ¿Y ahora? Con jabones y estropajo. La vemos a la. Tiene que cantar. La de a la B. ¿De la de qué? A la B. ¿Cuál es esa? A la vez. Ay, yo pensé que la de un día a la vez, Dios mío. A la vez, versión cubana. Un día a la vez. Tiene que traer una canción o un chiste. A la vez. A la vez. A la vez. Y la B mayúscula. Ven, amigo, te invito a una copa. Ya no tomo. Toma. Pues toma, güey. No toma. Bueno, profe, vamos a hacer una canción, pues. Ok. ¡Ráscame! ¿Cómo es esa? ¡Puta madre! Sí, ya se olvidó. Tendrás fe, okay. Un granito de mostaza. ¿Que van todos los domingos a la iglesia? Pero él va a ligar, nomás, maestro. ¡Cállate, no digas eso! No, yo tengo un puesto de vapor. ¿Cuál es el maestro de catecismo? Siempre le saca el pastel de la rifa. Sí, sí. Y él hace la rifa. Venga, que se acuerde de la canción. No, pues tú vas haciendo pendejo. Bueno, ahí viene. Échate como un perro. Mientras vamos a saludar, está Javier. Saludemos. Dice, saludos a la maestra con todo respeto, no de clases por Zoom. Ah, sí, ¿estamos? Sí, de clases por Zoom. Sí, la de Zumba. Sí, de hecho. Zoom. Acá está su Zoom, dígale. No, o sea, en el celular, teacher, así. Dice, saludos maestra, dígale al del acordeón que cante. Ah, ese ya la cantaron. Jorge Molina, saludos. Luis Benavides, que no, quiere no venir puede, a hacer desmadre. No puede decir Benavides. No, farmacia. Liz del ahorro. No, no puedo. Farmacia de Jalisco. Ay, bueno. Y Jorge Aguirre dice, hola Choy. ¡Hola carnal! Es otro carnal que tengo. Daniel Gastón, que le toque la cucaracha a la maestra. Ahí dice, teacher. No, ahí no dice. No hay nada. No sé cómo voy a cantar para que, porque me queda. O con la lengua. Con la lengua. Ándale. Reloj, la marque las horas. La. Porque voy a ir a tarde. ¡Otra vez! Ya no me van a entrar. ¡Entra! ¡Tan, tan! ¡Bravo! Gracias. Queda reprobado porque es el único que sabe tocar y no toca nada. Tocó un chingo de canciones, pero ninguna completó. Ninguna. Yo le ponía cero. Así está también le con la iglesia, ya tocó un chingo, pero con ninguna. Ya tocó un chingo de canciones, pero no se queda con una. Y no le sale ni una. Dicho, ¿se sabe la canción del perro de cuerda? ¿Perro de cuerda? ¿Cuál es? No. Es la que dice, perro de cuerda. Y tú. Ay, yo voy a... Perdón. ¿O es por Bluetooth? Hola, Bluetooth. Maestra, ¿sabes la canción de la palmera embarazada? No sé, ¿cuál es? Es la que dice, espera un coco. Un coco. ¿Se sabe la canción de Luz María? ¿La canción de Luz María? Sí. No sé. La Luz María Chiscayaro. Mamón, ¡ah! ¿Y la canción de la tuna, teacher? ¿De la tuna? ¿De la tuna? No, no me la sé. Es la de tú naciste para mí. Yo nací para ti. Ya estaba aquí mi compadre, ya. En el rancho. Por cierto, le mandale saludos a la tuna. ¿A tuna? Así, ahí está en la casa. A tuna alguien. Un saludo a todas mis tunas. Ve, a las tunas de la parroquia, dice. ¡Qué rico! ¡No manches! Esos no son nopales, esos son un chingo. Si son bien frías, frías. Ok,
Tengo una canción para el que va a la iglesia, teacher. ¿Cuál es la canción del diácono? ¿De qué? Del diácono. No, esa es la otra, no. Toda la norteña, un día con otro. Es diferente. Que cante él, teacher. Yo, ¿cuál? Una canción, maestra. De su época. Muy bien. Tócame. Yo voy a decir Paco, es la época de él. Vamos a hacer un trío, maestra. Sí. ¿Cómo? Yo lo grabo. No. O sea, para que quede la canción de recuerdo, tiche. Vamos a hacer un trío con el. Vamos a cantar la canción de los mosquitos. Los mosquitos. Nosotros te hacemos los tríos. Ándale, ¿qué tono? A ver, súbete. Tócamela. ¿Cómo que? No, sácatela. Pican, pican los mosquitos. Dale, versión nueva. Bájate más, chavo. No, tú no, chavo. Yo, chavo. ¿Qué tono está ese? ¿Cómo está esa? No sé, explícale de la música. Ese es el tono azul, violeta. Vamos a ver, medio pardito. Tócala tú. No, pues pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo, unos pican en la cara y otros pican en... Cuando fui a la colina, me dijeron cuerpo a tierra. Como no les hice caso, me mandaron a la mierda. Nunca toca el piano con el profesor Pirulo. Cada vez que se agachaba, me picaban todo el culpa de un malentendido. A la prima del Cebuta, él tenía 7 novios, la trataban como publicaron en el un estado algo extraño. A una niña de 11 años le rompieron todo el andando yo distraído. Yo rompí unas macetas. Vino la mamá de Carrasco y me enseñó todas las tentaciones anda dando. Una chava de la escuela, cada que llega un güey nuevo, se agarra toda la... Ya, mejor ya no termino. Esa fue una canción que dijo, teacher. Le vas a cantar a la flema. Esa es nueva, la acaba de inventar. Déjelo, lo vas a cantar, ah. Déjelo. Ay, me dolió. Dicen, buenas noches, saludos a Tamaulipas. Ah, Tamaulipas, pero Tamaulipas no tiene estado. Digo, no tiene. Desde Facebook, o sea. Ay, me quedo. Ah, sí. Tamaulipas, don Hortensio Orizaba, mejor conocido como el señor ese que viene ahí. Sí, teacher, pues ahí dice. Se me antojó una tan picada. Otra vez. Como mi prima que está. No, ya está en pizza pico. Eso el Chucho no trae nada. Puede ser. No, ya, estaba pensando en darle un aumento al pelado, pero ya se chingó. Vas a ver, mendigo gato. González Edgar. Ay, vas a ver, mendigo perro. Dice, buenas noches, maestra. ¡No! Buenas noches. Pues fíjate que sí. Es que no se no. O sea, no, que saluda que, a Tamaulipas. Que sí dice noches, digo. Sí, sí, maestra, pues no nos enseña a leer, ¿qué quiere que haga? Pues sí. Se la pasa nada más pegándonos con la chica. ¿Y por qué no pega el pelón detrás? No, maestra, lo está albureando, ¡No! El albur sería si fuera, si tuviera el frente. Que lo saque. No, mejor el pelón. Ah, ¿yo por qué? Sí, que lo saque. Porque me pega. Se pare, don Chucho. No sé. Se pare, don Chucho. No puedo. ¿Qué te pasa?
porque ahora no sonríes. Es que rayan. Espérate 45 minutos. Espérate 45 minutos, pelado. Ahora que cante la maestra. Que cante la maestra. Que cante la maestra. Que cante. Que cante. Cante algo, algo. No, no, no. A ver. Menudo me recuerda a Luis. Esa es la del domingo. Ándale, ándale. Porque si lo vivía golpeando, ¿qué? El teléfono se acuesta. Sí, de hecho, sí. Bueno, ¿qué estamos? A menudo me recuerda. Ahorita la imagino. No saben. ¿Quién la canta? ¿Cadetes o algo, cuñado? ¿No? ¿Quién la canta? Los Tigres del Norte. Oye, maestra. Mande. Hecho cuaco, cimarrón, huyendo de aquel teniente, al mando de un pelotón. ¡Pelotón! Él venía adelante, maestra, él venía comandando todo ahí. Dígale, ¡sigue, pégale por babosos! Dígale al de la guitarra que me toque el mión. ¡Tócale el mión! El corrido del mío, arriba de un cerro mataron a un hombre desde todas las noches se salen a mi ave. ¿Es un corrido? Corrido de la casa, porque va bien. No, sí, te chingo, sí existe ese. Esta la canta la maestra. Va a cantar una canción. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. A ver. El mundo y los placeres le importan más que él. Así va la canción, güey. ¿Cómo no está ahí, tío? Yo la escribí. O sea. Es porque la que tocaba la cantaba la maestra. ¿Le gusta el cotorreo? Sí, le gusta el cotorreo. ¿Qué estás diciendo? ¡Oh! ¿A quién le gusta el pedo? O sea, no, maestra, la canción, tichera. La canción, la muchacha de la canción. Maestra, ve que así no se dice. Se dice, le gusta el pedo y le da la caca. ¡A lo mejor este! Quiere que lo diga bien, maestra. Vamos a echarnos una. Órale. ¡Primis! No. No. Empezamos de más joven. No chingues, tus profesores me van a tocar a mí. Aparte, deben ser dueños de una lechería. A ver, ¿cuánto quieres sacar? ¡Tócame! Usted pégale cada dos minutos, por si acaso. Sí, bueno, sí, yo me puedo meter una en inglés. Yo pago dos más, dele. Es más. Una en inglés, tú sabes, More Than Words. Para que le pegue, guapa. More Than Words, va a ir una en inglés. Ah, una en inglés, ándele, pues. Dice lo que dice Jesús. ¿Qué dice? Con esa maestra yo nunca faltaría clases. Yo tampoco, pues. ¿Por qué crees que venimos? Aguanta chingadazos de pendejo nomás, no. Le están echando porras, tiche. Le están echando porras y golpea, cuñado. Por eso está Don Chucho aquí desde hace años. No sé. Desde que era un huevito. Dice que estaba enamorado de su abuelita cuando está en la escuela. Pero desde entonces está en quinto. No, hombre. No, ¿qué va a hacer? Sí, quintito. Sí. Ay, cálate y verás. Bueno, seguimos con la canción en inglés, por favor. Tócame la en inglés. Tómame. Otra vez. Ay, perdón, profe. Eso lo deja. Pero esa no es inglés. Esa no es inglés. Pero es de inglés. Bueno, esa es la de aguanta un refri, Ander, tócate la de aguanta un refri. ¿Cuál es esa? Sí, la de aguanta un refri. Corazón. Esa es la de aguanta un piano. No, esa es otra cosa. Otra cosa. Hola de. Say I love you. It's not the words I want to hear from you. ¿Es que no estudiaron? It's not the... ¿por qué no? Sí, te voy apenas a hablar en español, está cantando en inglés. Sí, sé hablar con las ingles, mira. Ven, escucha. Sí, nomás escucha por el lloradero. Un mamut chiquitito. Que canta, la que canta, este, ¿cómo se llama? Él es el indión. Ah, la de Titanic. Esa es la mamá. Que reque, ¿qué?
Oigan, pero ya vamos a empezar también la temporada navideña. Vamos a dedicarle unas líneas. Muy pronto. Él se aplicó la de polvo eres, polvo te convertirás. Es lo único que aprendí en la iglesia, pues. Eso es lo que aprendes. A eso va la iglesia. No me molestes, ando borracho. No me molestes, ando borracho. ¡Ey, señorita! ¿Por qué no me atiende? ¡Sírvame un trago y mañana lo cago! Hagan antidoping cuando entremos. ¿Dónde viene un antidoping, Abel? ¿Qué cuenta, maestro? Ya le vamos a decir a mi novio, el director, que... Ya ve. Dijo al señor director que no haga los exámenes. Se le fue, ¿verdad? Se le fue. Ya los vi saliendo del cristal. El cristal. También se paniquean. No. ¡Anda, está agarrando corriente! Sí. Ah, se están pasando corriente. No, agarrando señal. Yo no te dije. Aparte dicen que el director ya ni con el himno. ¿Tampoco? Ah, ya. ¿Cómo? Ni con el himno se pone firme, dice. ¡Reviéntame el alma! ¿Ya para qué lo quieres, teacher, si ya no se pone? Maestra, quiero mandar saludos por una amiga que se llama Alma Madero. ¡Ándale! Ella es muy buena. Prima de esta Marcela también. ¿Marcela? De Alma Marcela. También amiga de Rosa Meleño. Vamos. Ay. Nos están pasando lo de... Nos están pasando un cable. Fútbol. ¿Qué pasó? Va perdiendo Tigres. 3-1. Pero aún así, maestra, ahorita los Tigres tienen más posibilidades de avanzar que los Rayados. Siguen siendo campeones. Nosotros ahorita vamos más lejos. Porque supe que Funes Mori llegó por Argentina. Y los Tigres así siguen. Bueno, ¿quién más trae a ver algún chiste de música sobre las tareas? ¿Qué pasó? Maestra. Otra vez se me hace que ya no voy a venir. Ya los voy a reprobar y los voy a mandar de vacaciones. Mándelo a él, está bien burro. ¿A mí mándeme de vacaciones? Otra vez. Vienes llegando, caro. No, ¿qué tiene? Mándeme. Pero le hace donde quiera, tiche, si quiere para el rancho. Le traigo, le bajo unas naranjas de allá. ¡Ah, le traes un albur! No, le haga caso a él, teacher, es mentira. Sí, porque él es el de los jugos. No, maestra, ya sabe cómo se les dice a los que viven en Chile. ¿Cómo? Semillas. Semillas. Tuleño. Eso es lo de Tula. Los de Querétano, Queretuano. ¿Los de Culiacán? Échalos para acá. Ah, sí, de ahí es el grupo Los Pelillos, ¿no? Los Pelillos de Culiacán. Yo no dije nada. Yo me hice un albur mexicano. A ver, ¿cuál? Digo un albur. Un piropo. ¡Qué pendejo! No lo sé. A ver, póngase de pie. Un piropo. A ver, ¿cuál? A ver. Vamos a ver si nos gusta. Ya tronó algo. Sí, rayo madre, pinche terremoto. Saludos para Mari, dice que guapa la maestra. Muchas gracias, Mari. Gracias. ¿Qué programa está viendo, Mari? No, y aparte en persona. Yo creo que está viendo el de la escuelita, de veras, de la de Jorge Ortiz, porque... Mire. No se crea, mío. Ya, en persona ya no tanto. El piropo. A ver. Ah, es el de... Piropo, guiña, guiña. El piropo. Ah, el piropo. El piropo. Con ese Culiacán sí me la Jalisco pensando en Tijuana. ¿Quién entendió? Hay uno que dice que... Sí, entonces vas a Querétaro si no es Pachuca. Querétaro si no es Pachuca. Pachuca es como el... Pachuca es como el... Yo iba a hacer un piropo de frutas, maestra. ¿Un piropo de frutas? A ver, adelante. En esos melones se ve como la nieve. O sea,
Pues, más directo no pudiste haber sido, pinche naco. Mendigo pelón, te siento. Una dieta de frutas. Sí, pues, ¿una qué? Una dieta de frutas. ¿Tú estás? ¿Tú estás qué? ¿Tú estás no, qué? No, David, yo no sé ya. Yo no sé nada. A ver, que no diga nada. ¿Alguien más tiene un piropo? ¿Un chiste? La dieta de este idiota. ¿Qué? De todo el compañerito, el Santa Clausito. Tu madre, güey. ¿Cuál es mi dieta, cabrón? Pues no dijiste... Puro pepino, no. Que con la manzana reduces kilos y con el plátano tallas. Nomás porque este güey no trajo las pinches hamburguesas que prometió, cabrón. A ver, ¿alguien que lea el comentario de Jesús Esparza? Jesús Esparza dice... Quisiera ser argentino y siempre tomar... ¿Tomar qué? Fernet. Ese era para invitarle una copa a la maestra Janet. ¡Ah! Se la sacó. Y dijo como el mudo. Así dice maestra. O sea, que se la ganó, teacher. Ah, ok, dígame. Que nos ponga ahí Jesús Esparza, que es Fernet. Es como la Yumina. O sea, es como que no puede, pero que quiere más, ¿o qué? Sí, ándele, sí. Es el H-Force. El horsepower, por el caballo. Horsepower. Bueno, seguimos. ¿Quién sigue? Ra. Pues dice Amel cantó. Dale like. ¿A quién? A mí. Mire, me está picando, teacher. Varias veces. ¿Qué le está picando? Está haciendo así con el dedo. Ah, ok. Está haciendo así con el dedo. Ok, muy bien. Dice, agua en el hoyo de Bob Marley. Agua pasa chingado. Vamos a ir a mirar hasta allá. Cada quien tiene lo que quiere, vale, en el hoyo. Pues sí, cada quien tiene lo que quiere en el hoyo. Esos tienen garumos, ¿cómo se llaman? Garumos. Porúculos. Teacher. Mande. Mire. Dígame. Fíjese, una vez, cuando estaba en un año anterior aquí en su clase, me dijo un maestro. Espérame. Las moscas. Que le trajera en la clase cuál era el animal más pequeño del mundo. Y hay cuenta, fíjate, coño. Un vato dijo, no, el mosquito, así, el que pica, el zancudo, y todo, pues sí. Y lo dijo otro, teacher, el mosquito, el que te pone en el ojo de las vacas. Y es que cuando están las vacas ponen un mosquito así, un chiquitito, ¿sí? Sí, obvio. Pues así, pero ¿cómo se llama ese? No, ese es el fifirifi. ¿El qué? El fifirifi, así llamaba ese mosquito. Y te digo, no, pues ya ganó, porque era el fifirifi, iba el más chiquito. Y dije, no, pues no me tiene que ganar, cuña, pues yo estoy en el rancho, yo sé qué onda. Y le dije, teacher, espérese, hay otro mosco más chiquito que el fifirifi. Y le dijo, no, ya ese es el más chiquito. No, le dije, hay otro, que se llama el feferefe. ¿Y luego me dijo, ¿cuál es ese exactamente? Me dijo, le dije, el feferefe es el que se le mete el fifirifi y el fufurufu. ¡Ah! ¿Está más chiquito ese? ¿Qué fue, teacher? ¿Para qué grita de emoción, maestra? ¿Para qué trae esos zapatotes? Para verse alta, maestra. Para verse de la alta. Para verse de la alta. Mendigo pelón, nomás entras a cagarla. Para verse alta de la alta sociedad. Ah, dice que el fernet es como un vino, teacher. Sí. ¿Quién vino? El fernet. Es un vino rosado de Chile. Vino rosado de Chile. Vino rosado de Chile. Así se ha ido. Vino así. Y cuando no se bañas, añejo. ¿Eh? Y cuando no se bañas, ¿por qué es añejo? Te hablan. Dale, mijo. A ver, vamos. Sácame el pelón a este. El de atrás. ¡No! ¡No! Te lo voy a sacar porque no sirve para nada. Ni lo usas. Seguimos hablando de este cabrón, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Yo sigo hablando de este cabrón. Bueno, we're talking about. ¿Cuál es la canción que más le gusta a usted, maestra? La canción que más me gusta, pues me gustan varias. ¿Le gustan más? Así como... Estamos hablando de canciones, tiche, no tú. O sea... Si quieres, eso sí te la ganaste. Échese un pedacito de cada una. Sí, te la ganaste. De las que se sabe más. La maestra se va a echar un pedazo. ¡Ay! No me lo nariz. O sea, no, de canción. Coñado. Pero va a empezar con la... Tócale algo. Que si la acompañas. Donde quiera. Con la guitarra. Ah, no, pero es que yo no sé cantar. Canten do. Tampoco sabe nada de la escuela y aquí no la veamos, no hay pena. Sí, profe, tampoco sabe nada de clases y aquí está. Pero pues así le cuenta con el director. Tampoco sabe caminar con tacones. Estamos pegando la presa. A ver, si quiere enseñar a San Pedro.
El maestro Longaniza. No, está ya. Perdón, se salió. Cante, ¿puede tocar una? Cante algo. ¿Cuál quiere que cante la teacher? Cante la canción de Gabriela. Ah, sí. Ah, Gabriela. Gabriela, ¿cómo no? Gabriela, un, dos. Gabriela Penca de un garey, tu nombre unido al mío, entrelazado. Una prueba de la ley del monte, y ahí estuvimos bien embrujados. Él dijo. Yo no dije nada, pégame el pecho. Maestra, es que el clima ya se va a poner como para estar entrepiernado todo el fin de semana. Sí, tú siempre estamos así. Entre pierna de pollo, pierna de pavo, pierna de cerdo, así una tortita. Oh, esto es un caldo. Ah, sí. Las tortas están muy buenas. Sí, las tortas. ¿Cuál? No digas. Las aguadas, teacher, las aguadas. No. O sea, cuando andan en el mar. Ah, por el chile, ¿verdad? ¿Por dónde? No, aguadas en chile. Así se ahogan las tortas en chile. Sí, en la Guadalajara. Dice. La Guadalajara son los tacos españados. Dice saludos a Don Chucho de Jero Fernández. Saludos, Jero Fernández, saludos. Él es un gran cantautor. Se cambia el nombre, se llama Alejandro. Se llama Alejandro Fernández él. Por cierto, ya. Se lo cambió para que no lo confundan con el otro bufete. Invítalo en diciembre porque es tu matachín. La vez pasada que salió Vicente y le dijo a Alejandro: ¡mire, mijo! Ahí le traje todo el mariachi. ¿Cuál se chinga? No, pues el de la trompeta, pa. ¡Grosero! ¡Qué bárbaro! Pues sí le gusta que le den por Detroit, ¿no? No, es que sí es de Guadalajara. De Guadalajara. Aparte, sí. Como ya le tengo chingo de rucas, pues ya quiere buscar otra cosa. ¿Así como tú? No. Todas las de la iglesia y las del coro. ¡Dale! ¡Eso! ¡Van a correr! ¡Ya nomás le falta el padre! ¡No, se fue el primero! El padre le huye. ¿Cuánto es el padre por un...? Cante, teacher, no ha cantado. Cante. No, es que yo no traje canción el día de hoy. La maestra canta la de Big Bob, mis ojos eran por ti. Ah, bueno. De esa época. Ahorita me la verás. Sí, maestra. A ver, dale. Baby, te quiero, Bobo. Si no se la sabe, cántala de Magic y así te hace Magic, toda la noche. Magic. Orgas. Magic. No, bailar, maestra. Una buchona. No, no voy a cantar. No, quiere bailar. No voy a bailar porque. Hacen la ticha y coño, sale. No voy a bailar. No voy a bailar. Ya supieron que ya se robaron el Bad Crew. No llore, maestra. No me digas eso. Ya cerraron el Far West también. ¡No! ¡Eso sí me dolió de madre! Ya, también. Vamos a la barra, sí. La barra gratis. El de media nacha también. Era gratis, tenés que hacer también Don Gume, ya vale. Ese sí me dolió. Es del infinito. Ahora por ahí está la comedia, ¿no? Por el Don Gume. De hecho, ahí está la comedia. Ahí está Don Gume. Ahí está Don Gume, ahí está la comedia. Está bien, pues voy a agarrar la mesa. Le voy a hacer así a la mesa. Aquí hubo algo. ¿Dónde hubo fuego? Aquí trabaja Lupita, dijeron. Con el tenedor. Con el tenedor. Ve, él. Ya se sabe el chiste, se lo sabe. Se sabe el chiste. Sí se lo sabe, ella lo cuenta. ¿Es que no? Pero sí se lo sabe, ¿eh? Una de esas de la tercera canción, aviéntate, de la tercera canción. ¿O de la tercera edad? Mande. De esas despacito para quitarse la tanga. Ah, sí, para aplaudir, entonces tú dices. Sí, para poner billetes. Ah, cuñado, tú andas con todo. ¡Cumpleaños! ¿Cumples años? Ah, ¿cómo te pasa? No, este no está en la jugada, cuñado. Cuñado. Maestra, es que nos viajamos al infinito. ¿Usted no conoce el table dance? No. Es una mesa que baila. Le digo cómo es. Que se pierde, maestra. Le digo cómo es. Sí, no, es una chulada. Le digo cómo es el table dance. ¿Cómo es? Mira, hay una zona donde se suben unas escaleras uno, pero bien oscuro. Ajá. Entonces agarra uno de la mano de alguien para subir, para no subir solo. Ah. Y arriba hay muchas mamparas, muchas y como sillas volteando para acá. Okay. Es como si fuera un ciber, nomás que en el ciber con putas. ¿Eh? Y ahí está, ahí. También. Yo ahí trabajaba en uno de esos. ¿Con putas? Sí. No, en un vacío. En un ciber. Yo acomodaba las sillas y todo. Acomodaba mesas y todo. Yo también trabajaba en uno de esos. Yo me les dejaba venir a las pobrecitas porque no tenían dinero, por no tenían ropa. Teacher, yo tengo una pregunta. Ya ve que en unas empresas salen de trabajar y se van con el uniforme. Los cuatro, así que los cuatro. Sí. Se va a trabajar con cuatro uniformes.
los empresas de proledio, ¿por qué las teboleras no salen con el uniforme así a sus casas cuando van en el camión? Sí, cierto. Sí, sí, sí. Con una maleta nomás. Sí, sí. Van en pantalones y cosas normales y así. Sí. Ah, se confunden si uno. Como si fueran a una junta de escuela. ¿Qué? No, 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 no. Maestra, dele, dele. No, dele, sí, que me dé, que me dé. O sea, no, pero dele uno. Sí, sí. Mira, el otro ya también ya se... Dice que la maestra se sabe puros del grupo Firme. ¡El grupo Firme! Ah. ¡Alguien que tenga algo firme! ¡Firme! Sí. ¡Algo de firme! ¡Algo de firme! ¡Estoy firmando, maestra! ¡Yo le debo a eso, señor! ¡Venga, hombre! ¡A la firme! ¡Ah, sí, eso es! ¡Ah, eso es a la firme! Otra dice que cante de Jenny. Se los voy a dar a otro. Yo quiero, o sea, que cante de... Que cante... No, que él quiere cantar primero, maestra. Sí, profe, usted se equivocó. No, que cante una de Jenny porque se las va a dar a otro. O sea, pero que cante, pues así nomás no, dice porque no sabe bien. Es como cuando una chave primero antes de que caiga y acá. Manden saludos a Javier Zúñiga. ¡Saludos a Javier Zúñiga! No, 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 se le está haciendo el pelo lacio ya al caimadre. No, ya. Oye, ya. Que me hace que andabas con una rubia. Cuidado, te están engañando. Te vas sacando. Madre, ya valió madre, espero que no estén conectados. Sí está conectada, papi. Sí está, ahí está. Si no, ahorita le mandamos un mensaje que se conecte en el minuto. Ahí lo dice, 47. Saludos, Javier Zúñiga, vamos a cambiar tema. 4-1 ganando. Que cante la maestra. 4-1. 4-1. Ah, el Cruz Azul, va ganando el Cruz Azul. 4-1, maestra. Ahorita llegaron a mi vieja le va a ir como a los Tigres ahorita. 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. O van dos, faltan 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Ya, último chiste. Chiste. ¿Quién dice? Último chiste. Estaba el pelado. No, dale, amigo. No, ya no voy a contar nada. Estaban en una, ahorita que estamos hablando de música. Esta era una, ¿cómo está? Del jurado. Estaban en un juicio y le dicen al pelado, a ver, dígame los hechos acontecidos el día del acontecimiento. Y dice, muy sencillo, pues ese día llegó el pelado y llegó con una guitarra y le pegó. Luego tomó un violín y le pegó. Luego un violoncello y le pegó. Y dice, todo con cuerda. O sea, que todo con las tripas. Don Chucho dice que invita a la maestra a la posada. GPI, GPI. Vamos a hacer posada, sí, vamos a hacer una posada, pero la maestra la invitamos. El año también pasado me invitaron a mí, me mandaron a la chingada. Dice es que no levantabas ni madre. Te juro barato. No, pero no traes nada. Llegas tarde. Cuando puedes llegar tarde. Llega tarde. No, no, aunque sea gratis, no. No, aunque pague. Había un concierto de chinitos ahí en el pabellón. Bueno, antes, ya ves que ahorita, cuando había lo de Santa Lucía. Ah, como el que traía este ahorita. Ah, pabellón, que traía. Estaba en Santa Lucía, estaba bailando unos chinitos ahí. Y luego, bailaban así, ¿verdad? Y llegó un borrachillo. Sí, ¿qué onda? Llegó un borrachillo. Bueno, llegó un borrachillo y le gritaba, y la chinita bailando así, ¿verdad? Y se le quedaba mirando, y luego le gritó, ¿de qué también la quieres? Y la chinita así. El señor vendía quesadillas. El señor vendía quesadillas. ¿De qué tamaño la quieres? Un minuto. Bueno, ya. Nos vamos. Este es su programa. Lo que caiga es bueno. Si queremos bueno, gracias a Dios.